En los últimos 100 a 50 años, la humanidad ha venido produciendo grandes cambios a nivel del planeta. Eso ha llevado a que hablemos hoy de esta nueva era llamada Antropoceno, Antropo de hombre y Ceno de la Edad Moderna. Es decir, aquella era en la cual los seres humanos estamos teniendo un impacto ambiental a nivel global. Prueba de ello es que hablamos del calentamiento climático, de extinción de muchas especies, y que hoy con esta pandemia nueva nos estamos dando cuenta, cuando los seres humanos nos metemos en nuestras casas, del impacto que estamos generando al ver muchas de las especies que comienzan nuevamente a avanzar sobre sus antiguos hábitats, que hoy los ocupamos con sistemas de producción, con ciudades, que indudablemente los seres humanos las necesitamos para poder subsistir como cualquier especie animal en este planeta. Pero bueno, nuestros hábitats van muchas veces en desmedro de los hábitats de muchas otras especies. Y esto ha llevado a que, considerado también como uno de los problemas ambientales a escala global, el surgimiento de nuevas enfermedades, y que hoy las estamos padeciendo, como esta del coronavirus, en la cual el contacto de los seres humanos con la naturaleza está llevando a que muchas de esas enfermedades o virus que normalmente se encuentran en algunos animales silvestres pasen a los seres humanos y generando nuevas enfermedades. Pero también estas nuevas enfermedades tienen que ver con los sistemas de producción que los seres humanos estamos teniendo en el planeta, y cómo vivimos también en el proceso de urbanización que se está concentrando hoy en día. Casi el 60 o 70% de los habitantes del planeta viven en ciudades, conglomerados urbanos, y también los sistemas de producción en los cuales se hacen más intensivos, con más usos de químicos, más usos de vacunas, de antibióticos, y que tienen que ver con la forma en que los seres humanos estamos generando nuestros sistemas de producción, que nos hacen también más vulnerables o más susceptibles a contraer nuevas enfermedades. Desde la ecología, como ciencia que se encarga del estudio de las interrelaciones de las especies y con su ambiente, podemos hablar también o ver esta situación del coronavirus desde un aspecto de una mirada ambiental o ecológica, en el sentido de que nos hace pensar a cómo nosotros como especie, como seres humanos, nos estamos vinculando en ese entorno y con otras especies, sean silvestres o sean domesticadas para nuestro propio beneficio. Y que esta realidad que hemos estado viendo de cómo la naturaleza, cuando los seres humanos nos retraemos un poco de este espacio común que es el planeta, se consigue recuperar, conseguimos ver animales que normalmente están recluidos o lejos, digamos, del contacto humano. Y eso nos maravilla y nos hace ver como algo positivo, como algo bueno, pero también nos está haciendo ver el impacto que nosotros mismos generamos sobre la naturaleza, sobre la biodiversidad del planeta. Por lo tanto, esta pandemia nos debe llevar también a pensar, a reflexionar sobre cómo debería ser nuestro vínculo con el planeta, con el ambiente en el que vivimos, cómo construir nuestro futuro común de manera sustentable, en donde obviamente los seres humanos tenemos que vivir mejor, con ciertas necesidades satisfechas, pero también siendo conscientes que la naturaleza también necesita compartir con nosotros el planeta y seguir generando también muchos de los beneficios que ella nos da a través de los llamados servicios ambientales, ¿no? Así que bueno, ese es un mensaje que quiero dejarles para que pensemos en estos días de cuarentena, en cómo podríamos llegar a qué cosas podríamos llegar a hacer para cambiar nuestro vínculo, nuestra relación con el planeta, para construir, seguir viviendo juntos, seguir evolucionando la naturaleza y los seres humanos.